Los ecosistemas de agua dulce representan solo el 2% de los ecosistemas acuáticos que existen en la Tierra. Se dividen en los de aguas corrientes, como ríos y arroyos, y los de aguas estacionarias, como las lagunas, lagos, estanques, humedales y pantanos. Los ecosistemas de aguas dulces estacionarias están constituidos por los factores abióticos como el suelo, el agua y el clima, y los bióticos que serían todas las formas de vida que se encuentran en ellos. Estos pueden variar dependiendo de los nutrientes, energía, agua y temperatura, y la disponibilidad de estos determinará el tipo de ecosistema. En los ecosistemas de agua dulce se encuentran productores, consumidores, desintegradores, sustrato, nutrientes, agua, luz y temperatura, interrelacionados entre sí. El tema de los ecosistemas en la actualidad ha tomado gran relevancia debido al deterioro ambiental causado por las actividades humanas que están llevando al extremo la vida del planeta, por lo que es importante informar y crear conciencia en los estudiantes. Los materiales que se utilizarán para realizar la actividad son los siguientes. Para empezar, veamos los materiales de laboratorio. Un recipiente nuevo de vidrio grueso y transparente con una capacidad mínima de 2 litros y una altura de 25 a 35 centímetros, con forma alargada y de boca ancha, lisa, de entre 10 y 15 centímetros de diámetro. Un vaso de precipitado de 1 litro. Un vaso de precipitado de 250 mililitros. Un agitador de vidrio 10 centímetros más largo que el recipiente. Una caja de Petri. Un gotero nuevo de vidrio. Una pinza de disección. Un microscopio óptico. Un microscopio estereoscópico, dos portaobjeto y dos cubreobjeto, una tira de papel para medir pH, una hoja de papel filtro, un termómetro para pecera, una cartulina blanca, cinta adhesiva transparente de 2 centímetros de ancho, un rollo de plastipac, una franela, jabón y escobillón, una coladera pequeña de plástico, un cúter con navaja nueva, unas tijeras, una cuchara sopera, una regla, una bata blanca. También se necesitarán los siguientes sustratos y organismos. Arena de río natural sin color. Grava de río fina natural sin color, previamente lavada. Agua embotellada a temperatura ambiente. Agua de lago, estanque o florero. Planta acuática elodea. Pulga de agua. Artemia. Dos o tres caracoles acuáticos de agua dulce pequeños y algunos peces pequeños. Ahora que cuentas con todos los materiales, sigue atentamente estos pasos. Antes de iniciar el montaje del ecosistema, se debe limpiar la mesa de trabajo. Se revisa que todo el material de cristal esté perfectamente limpio y seco, lo mismo que las manos. En el fondo del recipiente, que debe estar perfectamente seco, se coloca la grava y la arena, que ocupen aproximadamente de 4 a 6 centímetros de altura. Ya que estas formarán el suelo. Para hacer lo anterior, con la cartulina se forma un embudo que se meterá en el recipiente hasta el fondo, y con la cuchara se irá poniendo la grava y la arena que previamente se revolvieron y que se soltarán poco a poco para evitar que se haga polvo y se ensucien las paredes del recipiente. Con el vaso de precipitado de un litro se mide el agua que se va vertiendo en el recipiente, procurando que resbale por las paredes con suavidad para no agitar la arena se llena dejando cuatro o cinco centímetros antes del borde superior al terminar se debe saber la cantidad exacta de agua que se puso si al terminar de poner el agua en la superficie aparecen impurezas es necesario extraerlas con pedazos de papel filtro se colocan las ramas de elodea tres o cuatro dependiendo del tamaño del recipiente se entierran en el suelo con ayuda del agitador y asegurándose que queden fijas al sustrato Procurando no meter las manos en el agua. Para asegurarse que el agua del lago o estanque contenga algas y protosuarios, hay que revisarlo previamente en el microscopio óptico. Una vez que te hayas asegurado, se agregan cuatro o cinco goteros llenos al recipiente. En el vaso de precipitado de 250 mililitros, se pone la pulga de agua para que sea más fácil manejarla. Luego se coloca un poco de esta agua en la caja de Petri. Para observarla al microscopio estereoscópico y asegurarse que las pulgas estén vivas. Finalmente, se ponen en el recipiente de 6 a 8 goteros llenos. La temia es un organismo opcional en el ecosistema debido a que es un crustáceo de agua del lago salado y morirá en 2 o 3 días, pero puede ponerse ya que aportará materia orgánica al medio. De la misma manera que la pulga, se colocarán en una caja de petri para observarlas en el microscopio estereoscópico y asegurarse de que estén vivas. Para llevarlas al recipiente es necesario separarlas del agua con la coladera y colocarlas cuidadosamente de una en una con las pinzas de disección. Hay que agregar al ecosistema 10 o 12 organismos. Se colocan 5 caracoles en el ecosistema utilizando las pinzas de disección sin que éstas toquen el agua. Se pueden poner algunos peces, dos o tres, siempre y cuando sean muy pequeños y no crezcan demasiado, por ejemplo, charales, y el recipiente lo permita. Esto se hará después de incorporar a los caracoles utilizando una red especial para esto, teniendo cuidado de no lastimarlos. Una vez colocados los organismos, se toma el pH del ecosistema. Esto será solo una vez, ya que el ecosistema quedará sellado. Para hacerlo, es necesario secar perfectamente el recipiente por la parte de afuera. Especialmente el borde superior y se sella con Plastipack, el cual debe quedar 5 centímetros por debajo del borde, perfectamente estirado, evitando dobleces y arrugas. Se fija con cinta adhesiva todo alrededor del recipiente, cortando con el cúter el excedente de Plastipack que quede por debajo de la cinta adhesiva. Se coloca una segunda capa de cinta adhesiva que se pegará a la mitad de la capa inferior y finalmente, una tercera capa de cinta adhesiva que se pegará a la mitad de la segunda, lo que permitirá que el ecosistema quede herméticamente sellado. Se adhiere el termómetro por la parte externa del recipiente. Los estudiantes se llevarán el ecosistema que montaron a su casa, procurando agitarlo lo menos posible. Es importante recordar que este debe permanecer sellado. Se colocará en un lugar a temperatura ambiente y con buena iluminación dentro de la casa evitando que el sol le dé directamente. Recuerden que por último es necesario lavar bien el material que se utilizó y limpiar la mesa de trabajo. Como sugerencia, es más fácil trabajar si el recipiente es alargado. El ecosistema también se puede hacer con agua salada, poniendo organismos que vivan en este medio. Si se realiza siguiendo el método que aquí se indica, el ecosistema puede durar en perfectas condiciones por varios meses. El ecosistema no debe exponerse directamente a la luz del sol y debe permanecer en un lugar fijo. Se sugiere que esta actividad se realice en forma individual. Montar el ecosistema con el tiempo suficiente para que se puedan realizar observaciones durante cuatro semanas y entregar el reporte correspondiente. Las revisiones deberán realizarse diariamente a la misma hora. Los materiales para montar el ecosistema los puedes conseguir en cualquier acuario.